Este mes está prevista la publicación de la licitación para el proyecto de reposición del Liceo de Cultura y Difusión Artística en Castro. Así lo confirmó la Dirección Regional de Arquitectura en la región de Los Lagos, cuyos representantes señalan que las ofertas técnicas y económicas se podrían conocer antes de fin de año. Mira, lo importante para nosotros como Dirección de Arquitectura es que como unidad técnica es importante que la comunidad educativa y la comunidad en general esté informada de los plazos y procesos los cuales conlleva un proceso licitatorio y de adjudicación de un contrato. Y asumimos el compromiso con el señor alcalde de que a medida que vayamos teniendo los hitos importantes van a ser informados en la comunidad en Castro. Por lo tanto, como unidad técnica, nosotros vamos a ir a Castro a informarle a la gente cuándo vamos a publicar, cuáles son los procesos que vamos a desarrollar para que de esa forma todos sepan en qué estamos. Es así como se nos informó que el día 26 de septiembre se van a publicar las fases de licitación. La apertura técnica está programada para el día 8 de noviembre. La apertura de las ofertas económicas para el 21 de diciembre. Se espera también que sean empresas de primera categoría las que postulen a este tipo de obras y la adjudicación está programada, si Dios así lo quiere, para el mes de marzo del 2024. Están muy, pero muy contentos. Este es un proyecto que nos costó mucho, es la inversión más grande del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la región que vamos a ejecutar aquí en Castro, y esto demuestra el tremendo compromiso de gestión que tenemos para la comuna y, lo más importante, el tremendo compromiso para seguir gestionando grandes obras que vayan mejorando la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas. Los antecedentes fueron entregados en reunión efectuada en Puerto Montt, donde representantes de la comunidad educativa del establecimiento destacan la celeridad en la tramitación y además programación. Puras buenas noticias, los plazos son muy cortos en realidad, ellas quedaron a disposición del establecimiento y obviamente de la comunidad educativa que yo vengo a representar. Y en nosotros eso nos deja bastante conforme porque de esa forma también se controlan las expectativas, las ansias, todos queremos un liceo que se empiece a construir, pero hay procesos administrativos que se tienen que dar. Ya el primer paso ya lo dimos, que fue el más importante, haber sacado el RS y haber conseguido los recursos, que el gobernador regional haya firmado ese convenio mandato con la Dirección de Arquitectura, pero ahora vienen otras etapas y la idea entonces es que la comunidad educativa las entienda, las comprenda y entre todos saquemos adelante este proyecto, así que voy muy contento, una reunión muy fructífera, ¿cierto? Muy positiva. Cabe recordar que el proyecto contempla la construcción de un edificio de 4.119 metros cuadrados con área de administración, enseñanza básica, media, talleres de áreas comunes y áreas de servicio, entre otras. La inversión es de 10.361 millones de pesos y es considerado un futuro gran aporte a la cultura, artes y desarrollo educacional de la provincia de Chiloé y la región de Los Lagos.